Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Los estamos saludando en esta bonita y soleada mañana, este viernes 31 de julio. Ya es el último día de este mes. Y bueno, ya mañana sábado iniciamos un nuevo capítulo de este 2020. ¿Cómo se encuentran ustedes? Saludarlos con mucho gusto, con mucho afecto y cariño. Espero que se encuentren muy bien. Esta es una mañana calurosa, estamos a 31 grados centígrados, la sensación térmica sí es un poquito alta, es de 35, entonces también hay humedad, por lo cual sí estamos sintiendo un poquito más de calor este día. No, las playas no han estado cerradas. Hay mucha gente que se confunde y les voy a explicar por qué la gente se confunde. Los fines de semana, que es cuando más llega las personas, los turistas, o cuando hay más afluencia de personas aquí en las playas, de pronto se sacan comunicados, algunas notas de que las playas se cerraron, pero no quiere decir que se cierren de forma permanente o que se hayan cerrado de forma permanente, sino que en ese momento, y es que es de acuerdo al semáforo de operación de playas, a esta tabla de surf que estamos viendo. Por ejemplo, ahorita dice verde, es libre acceso. Y cuando se sacan estas notas es porque la palomita ya no está en verde, sino está en rojo. Y bueno, se dice que se cerraron las playas, pero no quiere decir que ya no se va a poder accesar al otro día, sino que por ese momento la playa en la que querían ustedes ir ya cerró sus puertas, ya no se va a permitir el acceso a más personas. Pero no, aquí en Mazatlán, desde el 1 de julio, desde ya hace un mes que las playas abrieron, no se han vuelto a cerrar. A Eseli Espinosa, saludos desde Angostura. A Oscar Vega también, buenos días amigos. ¿Qué tal el turismo? Disculpa, ¿no está cerrado el comercio? Bueno, no está cerrado. De hecho, sí están registrando que son ventas pues bastante bajas, ¿no? Es normal, la reactivación fue apenas hace un mes, entonces todos estamos pasando por un momento de crisis. Y sí, habían estado pues saliendo información acerca de que pues viene el turista, ¿no? Sí hay gente en Mazatlán, pero no está dejando mucha derrama económica, pero los fines de semana es cuando más pues el puerto se ve beneficiado. Jonathan Sánchez, ahí que está etiquetando a una persona. A Maggie Piña, dice saludos a los cherreños de Sinaloa, así también. Ya casi se estrena su video musical, los invito a que lo vean. Busquen ahí en sus redes sociales los cherreños de Sinaloa. Su video, No Querías Lastimarme, ya casi se estrena. ¿Qué se sabe de que ya abrieron los antros? Algunos antros de Mazatlán pues ya van a empezar a reaperturarse, más los bares. Los antros no tanto, pero sí los bares ya van a empezar, o ya algunos ya están empezando a operar. Sí, bajo los protocolos, ¿no? De pronto uno se puede imaginar que cuando estás en un antro, pues cómo es que se va a respetar, ¿no?, todo esto de la sana distancia. Pues a un antro pues se va a bailar más que nada. Y en un bar pues sí se puede controlar, pero en un antro estaría bien hacer un trabajo, ¿no?, ahí de investigación para ver cómo es que se puede ir a un antro, cómo es la experiencia de ir a un antro en medio de una pandemia, ¿no? Miguel Ara Bautista, buen día, ¿la aplicación de ocupación para playas está funcionando? Así es, de hecho, pues es la MZ Tourist App, ustedes la pueden descargar tanto en Android como en iOS, ustedes la pueden descargar ahí. Entonces, ¿cómo funciona esta aplicación? Oye, espérenme una disculpa, que aquí se me andaba aquí un cabello que me estaba molestando, y como hoy me encuentro sola el día de hoy, que ahorita mi compañero Brian me va a estar acompañando, estaremos haciendo un recorrido, ¿no?, por la zona dorada, para ver cómo se encuentra el movimiento, que hoy es viernes y vamos a ver si hay turistas o no hay turistas.
¿Qué pasará con la gloria? Ahorita, bueno, ahorita vamos contigo, Neto, con esa pregunta. Que, por cierto, pues ahorita estamos viendo que la están arreglando ahí, remodelando. Y voy a responder la pregunta de la aplicación. Si está funcionando, pues de hecho volvemos a ponerles aquí la tabla de surf para explicarles un poquito si ustedes descargan esa aplicación. Y ustedes pueden ahí observar, por ejemplo, un mapa, ¿no? Les dicen el nombre de la playa, por ejemplo, Playa Norte, en qué situación se encuentra. Y también en lo que es la página del ayuntamiento te está proporcionando ahí una actualización acerca de cómo se encuentra el acceso a playa, si está en rojo, si está en naranja, si está en amarillo, si está en verde. Y bueno, en relación a si está funcionando, ya son más de 1500 descargas, eso lo dijo hace algunos días el alcalde de Mazatlán en entrevista. Entonces fue el día que salió lo de que iban a medir la temperatura con drones. Entonces todavía no se ha hecho o no se ha confirmado eso. No sé si ya se llegó al acuerdo ahí con la compañía de drones para poder ahí hacer sinergia, ¿no? Y colaborar en medir la temperatura con drones. Buenos días, ya está abierta las islas. Y si dejan meter a la playa, a ver. Bueno, las islas sí, ya también. Todo lo que es aquí de turismo ya está funcionando, ¿eh? Y bueno, pues obviamente sí hay acceso a playas. Hernández, ok, ahí está respondiendo. Turistas y playas funcionando con todo normativa, con la normatividad segura. Así es. Y alguien me preguntaba, no recuerdo su nombre, vamos a buscar aquí, sobre la glorieta. A ver, la glorieta que es de Valentinos. Pues sí, estaba prácticamente nueva, pero le van a dar como que otro aire, ahí otro estilo. Entonces, no sabría decirles cuándo se tiene contemplado para que la glorieta esté lista. Pero ahí ustedes se pueden fijar en los renders, como en los bocetos, ¿no? Para que me entiendan un poquito de cómo es que va a lucir la nueva glorieta. También decirles que sí, efectivamente, hay restricciones, como ya se los dije, esta restricción que es el acceso a playas. También hay reglas, ¿no? El hecho de que tienes que respetar los señalamientos, si no, sí te van a invitar a que te retires. Saludos, Rosina, desde Monterrey. Cuídense mucho, no lo tomen a la ligera. Así es, Sergio Antonio Almaguer Guerrero. Siempre lo he dicho, desde que inició esta pandemia, a través de mis en vivos en el clima. Ya ven que al principio de que iniciaba todo esto acá en el Mazatlán, pues la gente sí ahí nos ponía comentarios muy antisonantes de que nos quedáramos en casa. Y bueno, nosotros estamos trabajando, ¿no? Este es mi trabajo, llevarles la información de lo que está aquí sucediendo en Mazatlán en tiempo real. Y bueno, sí decirles que ahora con la reapertura, pues esto también es noticia, que abren un lugar, ¿no? Que duró bastante tiempo cerrado, pues también es noticia. Quieran o no, ese lugar también da empleos a personas que por la pandemia quizás estuvieron ahí en pausa y bueno, hoy regresan a trabajar. Todo, amigos, para nosotros es llevarles la información. Ya es decisión de ustedes y es que pues es decisión ya de uno mismo el hecho de si quiere salir o no quiere salir. Si ustedes quieren salir, está bien, cuídense. Si no, también quédense en su casa a gusto, lo que ustedes decidan, pero que sea bajo su propia responsabilidad, porque al final de cuentas es nuestra responsabilidad el hecho si queremos salir o no. No hay que echar culpas, ni hay que decir porque yo vi esto, porque acá me incitaron a salir. Es simplemente la información y como ustedes saben, el clima es una de las cosas que nunca dejamos de hacer, aún a pesar que estábamos o que estamos en plena pandemia, no lo quisimos detener. Porque detuvimos muchas cosas, perdón,
nuestro trabajo cambió mucho. Apenas estamos como que regresando también nosotros, los reporteros, pero todavía la situación, pues no hay ruedas de prensa, no hay eventos. Entonces, lo que es la transmisión del clima, quisimos dejarla porque para nosotros era muy importante que ustedes, que estaban en casita, tuvieran, no sé, un momento del día en el que pudieran despejarse, distraerse, y bueno, por eso es que nosotros les llevamos la transmisión del clima para que ustedes se puedan distraer un poquito y vean lo bonito que es Mazatlán. Y bueno, ahí mi paraguas que quiere ser protagonista. Belleza, único Mazatlán. Le mando un saludo a Orca, a Omar Domínguez, perdón. ¿Cómo estás? Ando muy bien. Gimnasios todavía no, pero ya casi los gimnasios. Les recuerdo que la reapertura de gimnasios va a ser muy escalonada, de manera gradual, lenta. No es que todos vayan a abrir de una, sino que el gimnasio que demuestre que cuenta con los protocolos y que los está cumpliendo son los que van a reaperturar, mientras no. Entonces, amigos, me voy a despedir. Yo espero que se encuentren súper bien. Recuerden que ahorita, en unos minutos más, vamos a iniciar un en vivo por lo que es la zona dorada para que ustedes puedan ver cómo es que se encuentra la situación, el movimiento de turistas, y a ver si ahí nos conceden alguna entrevista a algunos de ellos. Les deseo lo mejor y que tengan un excelente viernes. Que la pasen excelente.